Muy buenas, chicos. Bien, me llama el cliente porque tiene saltos intempestivos del diferencial. Es una zona que la conozco, hay muchas obras al lado. Ya me habéis visto otros vídeos donde incluso tengo tensiones a través del tierra. En un principio, el que le salta es el diferencial 1, que no es el del aire. Entonces, bien, vamos a, antes de proceder a instalar un superinmunizado, vamos a proceder a verificar toda la instalación y luego ya os voy comentando. Vamos a mirar fugas, vamos a mirar aislamiento, vamos a mirar el valor del diferencial y vamos a mirar todos los parámetros que pongamos para tenerlos guardados. A mí me gusta tenerlos registrados, los trabajos que hago de cliente, llamadme tiquismiquis, pero suelo tenerlos organizados, clasificados, y entonces pues hacerles un seguimiento, porque me gusta hacer un seguimiento de la zona, de los diferenciales que monto, dónde los monto, qué tensiones ha habido y qué problemas ha habido, para poder luego verificar, para cuando luego te vuelven a llamar, pues para saber un poco de lo que estamos hablando, porque si no entramos en caos, ¿vale? Entonces vamos a desmontar la tapa al cuadro, vamos a instalar todos los dos equipos que tengo, lo que es la pinza y el aparato, y con eso prácticamente lo vamos a hacer todo. Venga, chicos. Chicos, ya tenemos todo el equipo montado. Vamos a subir el diferencial de las cargas que necesitamos comprobar. Vamos a comprobar, como veis, tenemos un nivel de fugas que están por debajo de 8 miliamperios, sería correcto. Vamos a comprobar lo que es la impedancia de línea y de lazo. Vamos a comprobar también la. Vamos a hacer una prueba automática en TT. Vamos a tomarle, por si queremos comprobarle la caída de tensión, vamos a tomarle lo que es la impedancia de referencia. Como veis, tenemos 0,15 y ahora procedemos al análisis. En un principio tenemos las tensiones correctas, ¿vale? En un principio tenemos las tensiones, pero yo sé que en esta organización normalmente a través del neutro y el tierra suelen venir ciento y pico voltios. Depende de la constructora. Entonces vamos a hacerle la prueba. En principio la impedancia de línea es correcta. Lo tengo con 1,16, pero si lo mirase con uno de 25 amperios sería correcta. Y en un principio estos parámetros serían correctos, ¿vale? Lo que procedemos es a guardar estos parámetros en trabajos de clientes y esta tabla ya la habíamos guardado. Ahora procedemos a megar las líneas. Vamos a megar las líneas, vamos a quitar corriente. Y vamos a ver un poco cómo se comporta la instalación. Vamos a megar entre línea y conductor de protección y vamos a ver qué es lo que sucede. Sorpresa, chicos. Tenemos un bajo aislamiento, 0,35. Está por debajo de normativa. Entonces, vamos a ver qué circuito es, porque en un principio vamos a quitar este primero, el alumbrado. Vamos a seguir probando. Y habrá que averiguar de dónde le viene el bajo aislamiento. Vamos a quitar el siguiente. Aquí ya viene bien. Vamos a levantar el alumbrado. ¿Veis, chicos? Como no es muchas veces cuestión de llegar y cambiarle al cliente el superinmunizado, que sí, que en esta zona sí se va la luz, porque lo tengo comprobado, pero aparte al cliente. Cuando se le dice y me lo puede corroborar por teléfono, yo le digo que le voy a comprobarle la instalación. Entonces, ahora mismo vamos a matar dos pájaros de un tiro. Como veis, tenemos un fallo de aislamiento en el circuito, como estáis viendo, en el número C2, que el C2 es toma de usos varios. Vamos a ver de dónde le salen los 0,32 megaohmios, que está muy por debajo. Y luego os comento, una vez que tenga subsanada, como veis ahora mismo, tengo, exceptuando este circuito, tengo el aislamiento. 339 megaohmios lo tengo perfecto. Bien, pues ahora vamos a ver qué es lo que ocurre y ya os cuento, ¿vale, chicos? Venga, hasta ahora. Bueno, chicos, estamos en proceso de investigación. Yo ya me huelo qué es lo que es, porque muchas veces hablando con el cliente, me lo puede corroborar, hablando muchas veces,
muchas de las averías se solucionan, ¿vale? Entonces, como veréis, en esta casa, por supuesto, se le va a poner ya el diferencial porque hay problemas de saltos, pero se le va a intentar corregir el problema que tiene de fallo de aislamiento, que yo sospecho de lo que es, como veis, 0,35. Y nos vamos. Le he preguntado al cliente, trabaja mucho con ordenadores. Y evidentemente ya sospechaba un poco qué es lo que hay, ¿vale? Como veréis, las regletas con varistores del grupo 3 suelen dar problemas de derivación a tierra, ya sabéis por su arquitectura. Entonces lo que procedemos es a decirle al cliente, esta regleta la compraron los chinos. De todas maneras, vamos a desenchufarle del circuito de usos varios la regleta y vamos a comprobar. Vamos a comprobar ahora el aislamiento. Como veis, nos da un aislamiento perfecto en toda la vivienda de 185 megaohmios con todos los circuitos levantados, ¿vale? Entonces, ahora sí, vamos a guardar este dato. El cliente ha tomado la foto por si era un problema de la vivienda, no, es un problema suyo. Entonces, vamos a proceder a guardar el dato. Y ya se ha procedido a guardar el dato de lo que es el aislamiento de la vivienda, ¿vale? Vamos a montar el diferencial. Y vamos a hacer las pruebas, ¿vale? Ahora ya mismo, si ahora mismo tomamos la lectura en auto y le damos al diferencial, como veis, el nivel de fugas, como veis, fijaros el nivel de fugas cómo ha bajado un pelín, pero hay que tener mucho cuidado con las regletas estas, ya la experiencia ya es un grado, ya muchas veces me he encontrado con estas cosas. Entonces, bien, vamos a tomar la lectura otra vez de los datos. Hoy tenemos una tierra de 23 ohmios, posiblemente que si la mida en... Posiblemente que si diera una corriente en alta corriente, en más de 6 amperios, vamos a hacer la comprobación para que veáis un poco la diferencia. Si está por debajo esta, si está por, si, si es bastante baja, no hay problema, pero este equipo en alta corriente suele afinar mucho y vamos a verla en alta corriente. En este caso tenemos 21. Voy a probar otra vez. No se nota tanto. Hay en lugares donde realmente sí se nota más. ¿Vale? Ha bajado 2 o 3 ohmios. Fijaros. De 23 a 10 ohmios en alta corriente, ¿vale? Fijaros la diferencia de comprobar que tampoco es relevante. Si necesitamos tomar una lectura del valor a tierra, siempre recomiendo que se haga con alta corriente. En este caso la hace casi a 7 amperios o incluso hasta 20, depende de los casos. Y lo que es en baja corriente la hace prácticamente en 8 miliamperios para no saltar. Hay algunos que lo hacen en 12, en 15 miliamperios, este lo hace en 8, lo hace muy baja, pero el valor real de la toma tierra, en este caso, de esta vivienda, si nosotros mirásemos con las picas y mirásemos este valor, prácticamente este sería el valor real de la toma tierra de la casa. Procedemos a guardar este dato al cliente y ya está. Ya procedemos, ahora sí ya procedemos a cambiarle el diferencial. Hemos subsanado esa posible avería porque se nos juntaría con lo otro y vamos a poner el diferencial, le hacemos las pruebas y venga, y concluimos el vídeo. Bueno, chicos, en un principio vamos a probar el diferencial, lo vamos a probar como un tipo A. Ya sabéis que lo tenemos que probar siempre como un tipo A y como un tipo AC, ¿vale? En este caso, si nos metemos aquí en parámetros, le podemos decirle que lo vamos a probar como un tipo A.
ahí, pero que luego sepáis que hay que probarlo como un tipo AC también, ¿vale? Y vamos a hacerle la prueba, en este caso, con todos los circuitos bajados. Y vamos a ver cómo se comporta. Y ya nos podemos ir tranquilos de casa al cliente, que el diferencial funciona perfectamente. Fijaros el tiempo que nos ha dado, 219 milisegundos. Está por debajo de los 300. Fijaros cómo apuran estos diferenciales, el margen que nos da. Es impresionante. Fijaros también en por 5 los 35 que nos ha dado. Para que veáis un poco, como os he comentado muchas veces, que los diferenciales superinmunizados lo que le dan es un lag, le dan un tiempo superior a normal, siempre guardando, estando bajo la norma. Aquí ya no debería de saltar por encima de los 300 milisegundos. Y fijaros la rampa que tiene. 31,5, es un tipo A, o sea, estaría dentro perfectamente. Es una rampa muy progresiva la de este equipo. Nos da un valor bastante, fijaros, 31,5. ¿Vale? Lo que quiere decir que el diferencial estaría correcto, entraría dentro de normativa. Vamos a guardar este valor si queréis. Vamos a hacerle la prueba. Vamos a hacerle la prueba si queréis, por ejemplo, como un tipo ya para verlo. RCD, auto, vamos a meteros en parámetros y vamos a probarlo con un tipo A para que veáis un poco cómo, o sea, un tipo AC. Y fijaros los tiempos también para tenerlo guardado. Es así como se debe de hacer. 219, serán muy parecidos. Principio los tiempos bajan un poco aquí en corriente AC, como veis, los otros sí van un pelín más, pero nos da muchísimo margen y muchísima seguridad ante cualquier disparo intempestivo el diferencial, ¿vale? Y 21. Aquí ha bajado ya un poco en AC, como veis, pero en tipo A se iba hacia arriba, ¿vale? Entonces es el margen un poco que nos da. Vamos a guardar este dato y ya en un principio, pues ya le damos por buena la instalación, ¿vale? A mí este tipo de diferenciales me está dando muy, muy buen resultado. Además, vienen con un. No me paga nadie, ¿eh? Cuidado. Vienen con un certificado de un pequeño control de calidad. La verdad es que me están dando un resultado fabuloso, ¿vale? En principio, mientras me sigan funcionando perfectamente, los vamos a seguir montando, ¿vale? Nada, no olvidaros de suscribiros al canal. En un principio, las tensiones, como veis, son normales. Aquí, por lo que veo, muchas veces hemos tenido muchos problemas con las tensiones, ¿vale? No es la primera vez que entre el neutro y el conductor de precisión aparecen ciento y pico voltios. Entonces, de ahí vienen muchos de los problemas. Pero bueno, parece ser que con el diferencial inmunizado, en un principio, nos libramos de este problema, ¿vale, chicos? Venga, nada, no olvidaros de suscribiros a este pequeño canal y nos vemos en el siguiente vídeo.